La verdad que esto yo nunca lo había vivido, estar en una playa. A mí me encanta el mar, me encanta nadar, me encanta meterme por horas al agua, en las olas, me fascina. Y bueno, nosotros hemos venido, ¿verdad? Porque vivimos en Atlanta, muchas veces a esta isla que nos gusta mucho, que se llama Hilton Head. Lo que no esperábamos era ver a los tiburones de frente, ¿ok? Entonces estábamos sentados plácidamente en la playa, ahora en horas de la tarde, y de un momento a otro todo el mundo empieza a decir que hay unos tiburones. Ayer habíamos escuchado, pero no habíamos visto nada. Y nos levantamos, pero yo donde lo vi pasar, no pude evitar gritar. O sea, yo me asusté. Porque sí, porque uno tiene el temor y quise pensar que eran delfines, que amo los delfines, pero no, todo el mundo decía, ¿cómo se le ocurre? Esos son tiburones. En eso empezamos a correr para ver y vimos que era más de uno, por lo menos dos, y lo que nos preocupaba es que había personas que estaban nadando al mismo tiempo y los tiburones estaban en la orilla y las personas estaban en un poquito más de profundidad y todo el mundo empezó a decirles que se salieran, pero que mejor no se salieran. O sea, no sabemos ni cómo reaccionar y se convirtió en un momento de temor masivo aquí en esta playa a un momento de una atracción enorme, ¿verdad? De tratar de captar a los tiburones que dieron vueltas varias veces. Así que, bueno, fue toda una experiencia. Yo tengo sentimientos encontrados porque estoy pensando en mi amiga Sol Armijo en Costa Rica, que tiene una fundación de protección al tiburón, y ella me explicaba que en realidad es más el temor infundado por nosotros mismos los periodistas o por las películas, obviamente, las películas de tiburón, pero bueno, me dijeron que se llama Lemon Shark, averiguamos que es un Lemon Shark, sin embargo, me estoy muriendo por meterme al mar de nuevo. Y ya hay personas, esto fue hace como una hora, y ahí están las personas otra vez, hasta con chiquitos. Por ahí pasaron los tiburones, yo no entiendo. Me preguntaba mi hermana si hay reportes de personas que han sido atacadas. Estoy buscando la información y no la encuentro. En Stories, en Instagram, pueden encontrar todos los detalles y las escenas. Las aventuras este viernes con los tiburones.